gracias por haber venido. Benjamín Carrión, gran señor de la nación pequeña. Él hizo más grande nuestra patria. La llevaba orgulloso como una flor en el ojal a donde iba. Y de donde iba volvía dejando amigos que la querían por contagio. Él le enseñó a leer a nuestra patria. Fue el primero que dijo palacio, cuadra, pareja y casa. Los que se van, los que se están yendo, los que se quedan, los que vienen. Le ayudó a escribir y a pintar y también a ser grandecita. Porque le adivinó la vocación, le propuso una teoría y le recordó para que no se repitan las bofetadas de la biografía. En un país como el nuestro, donde el gallo canta siempre cuando ya hemos negado tres veces a quien vale, era único, insólito, en su generosidad empecinada, que le reprochábamos porque la diferencia es un defecto, y él prefería que se lo acusara de eso y no de ser un crítico malhumorado y gruñón con el hígado malo. De los gestos del hombre prefería el abrazo y solo carajeó contra los dictadores. Era el mayor de nosotros y nos acostumbramos tanto a tenerlo siempre al lado que nos queda grande su ausencia. Menos mal que tengo experiencia en conjugar los verbos en pasado. Y es difícil saber qué vamos a hacer con esta herencia de generosidad que nos dejó de golpe. ¿Acaso lo mejor que puede hacer la familia que formamos, o deberíamos, es hacer lo que se hace en las mejores familias, disputárnosla, ver quién se lleva más y así llegarle a los talones a usted, Benjamín, gran señor de la nación pequeña? El instante detenido, cuando el marinero de Triana, con la boca entre las manos, gritó «Tierra a la vista», y el almirante creyó terminada su aventura, el astrónomo que atisbaba muchos siglos la muerte de una estrella, el copista a punto de encontrar la página donde estaba extraviado su destino, el geómetra que tiraba los dados por calcular la superficie exacta de la Tierra, la niña de pie en un charco para intuir cómo alguien la vería desde abajo, el labriego cavando el surco con los dientes por sentir junto al labio la semilla, la muchacha levantando insistente su falda por ver si la mujer había ya llegado, el zagal atareado en el crepúsculo
con una cría de oveja entre los muslos. El poeta, atónito, sin saber a dónde fueron las palabras que lo abandonaron. La costurera que guardaba sus lágrimas, hilvanándolas en el dobladillo de su saya. El centinela que aspiraba a guardar la alcoba de la reina, porque soñar no basta. La tornera buscando en las obras sílabas de conversación para no pasar la vida sola. El confesor a punto de envidiar la culpa de pecados que otros le inventaban. El soldado codicioso a cuya lujuria territorial el Papa proveía. La tejedora que se disipaba en los ojos, diseños como polvo, como llanto, como hilachas. El albañil frente a la pared donde había mezclado resbalones de niño con caídas del alma. El carcelero que no entendía por qué el preso quería salir si afuera llovía. La parturienta expiando con el alarido enorme la culpa de esa cita. El recién nacido que comenzaba a morir toda la vida contándose los años. El cirujano que con un trépano quería averiguar en quién pensaba su señora. El jinete midiendo el tiempo que tardaba el relincho en llegar al nuevo mundo. Y el agorero que iba a predecir esa desdicha. Suspendieron de golpe lo que cada uno hacía. Mas cuando el capitán, tras la bofetada, hizo que arrojaran a los perros a la moza india por no dejarse persuadir de conocer otro varón que su marido, retomaron sus ocupaciones habituales en el punto en que aquella hazaña de mar las había interrumpido. Prohibido fijar carteles. Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena. El día no te espera. Hay tanto capataz que mide el milímetro del centavo que se atrasa por ti. Bebes el café que te quedó de ayer y sales consuetudinario. Prohibido curvar a la izquierda y casi prohibido pisar el césped, casi pisas el césped porque ibas a caerte. Luego avanzas, ciudadano y durable, prohibido cruzar, sin saber para qué lado ni para qué, prohibido estacionarse. Porque no puedes parar la maquinaria infatigable con tu dedo, solo porque te entró una astilla en el alma. Obedezca al policía. Así es más fácil. Saluda, di que sí, qué bueno. Prohibido hablar con el conductor. Y quitándote dócilmente el sombrero estupefacto, póngase en la cola. Anuncia tu hereje necesidad de trabajar en lo que fuese. No hay vacantes. Tal vez el año próximo por la tarde. Pero no te dejan dejar para mañana lo que puedes morir hoy. Y aguantas y volverás cuando te llamen. Prohibido usar el ascensor para bajar con tus piernas. Para eso las tienes gratis desde el último accidente. No se aceptan reclamos.
para que vayas de guerra en guerra con tu himno nacional, sonría, tu banderita, la patria a la que le debes tanto como todos. Pero ten cuidado, imbécil, por ir pensando en tu metafísica descosida, ibas a entrar en el parque público, prohibida la entrada, zona estratégica, tú, negro humano, perro cívico, civil, silencio. Y tú sabes que no debes, prohibido portar armas, eso también se sabe. Y tampoco los proyectos de amor, los aromas futuros. No suena todavía la sirena de las 6, prohibida las huelgas, que es cuando puedes pensar. Leas elecciones, tome Coca-Cola, prohibido escupir. Hombre libre de este país, libre del mundo libre, y acatas las yuntas formidables de los diarios y agradeces. Otros piensan por ti y les cuesta para que sigas libre. No te llames, prohibido usar el teléfono, solo para tener quien pregunte por ti. Prohibida las visitas en las habitaciones, vayan a creer que estás enfermo. Prohibido formar grupos, porque tú, individuo, aislado, alicaído, con el vientre pegado al paladar que te sabe a medalla, eres inofensivo. Mejor apágate la luz, deja para algún día los rencores, ponte en toque de queda, métete en ti, prolóngate durmiendo para que vuelvas a amanecer, heroico de puro testarudo, a leer las nuevas instrucciones para hoy como un estado de sitio. Prohibido tener libros de Marx y otros libros. Prohibido llevar los cabellos como te dé la gana. Prohibido ir a Cuba. Prohibido besarse en los parques. Prohibido tener fotografías del Che, nombrar al Che, leer al Che y otros autores. Prohibida las faldas cortas, las películas suecas, las canciones de Bob Dylan, los dibujos de cine. Prohibido hablar mal del gobierno. Prohibida la información sobre los grupos subversivos. Prohibidas todas las manifestaciones. Queda prohibida la lucha de clases, ha dicho el presidente, y sigues, aguantón y cobarde, solo porque el instinto, él también, quien lo creyera, te colgó su letrero, se prohíbe morir. Sobre la inutilidad de la semiología, todas las citas sobre el semianálisis están tomadas de Julia Kristeva. Domingo, tan agosto que me cuesta imaginar que a veces me ha dolido literal y metafóricamente el corazón. Estuve tratando de conciliar la semántica con el verano y su cerveza adyacente, y la gnoseología con la nostalgia de un país a donde esta hora, el mediodía, se echa al mar arrastrando adolescentes en racimos, tratando de comprender por qué en la relación con la lógica de la palabra es donde adquiere su valor significante la reunión no sintética que actúa en el significado poético,
pero no pude, pese a mis sogas cartesianas. En el balcón de la casa de enfrente, una muchacha desnuda, hembra hasta abajo, se ha puesto a mirar, desolándose, el vecindario de chimeneas y de antenas, mástiles sucesivos de un puerto sin mar, donde alguien tomara fotografías despidiéndose. Trata de cerrar las persianas, con la cabeza baja, llora rubia bajo el cabello hasta los hombros. Y puesto que ya pasó el sol, cartero de los domingos por la tarde, y que nadie recuerda cómo irá a ser de azul el temblor de la brisa de septiembre, pienso que anticipa la noche antojadiza, ambigua entre la incontinencia y el desánimo, porque cuando esto sucede a esta hora y ella está ya desvestida, suele haber adentro un hombre dispuesto a rehacer una vez mente más esa historia que más que las otras comenzó en el Génesis, y a probar cada vez que le sea dable los frutos del bien y del mal. He visto desde aquí también las piernas y el tronco del conocimiento. Ya sin temor a la fingida curiosidad del Señor con sus preguntas, el mismo que antes de darle mujer al hombre había dicho del hombre: no es bueno que esté solo. Y la relación con la lógica de las palabras, sin avergonzarse ninguno de los dos de estar desnudos, más bien orgullosos ambos de la perfección estatuaria de los cuerpos comunicantes, la permutación de los dos significantes por un significado, agradecidos de no estar más en el paraíso, tan aburrido como un domingo de tarde en las Galápagos. Pero en tal caso no se llora, a menos que se trate de esa frecuente cópula disyuntiva donde adquiere su valor significante la reunión no sintética, o que no haya nadie esperando que ella vuelva del balcón a la cama para envaginarse y nadar en mujer en la penumbra, y que pese a sus flancos que me turban de lejos y que, vistos desde aquí, abren en dos el cielo, que pese a sus pechos que refrescan, vistos desde aquí parecen cargados de un zumo de atardecer, sea sola, interminablemente, intermitentemente sola, y a causa del crepúsculo, de la cerveza, de otras mujeres donde antes fue verano, y sobre todo de esta higiénica manía de esperar lo peor objetivo para esquivar la cobardía, que es solo el temor a lo imprevisto, pienso que en este momento ella es la única mujer de la tierra y que va a matarse dejándonos a todos viudos. Al fin y al cabo es domingo de tarde. Yo sé que la poesía enuncia la simultaneidad cronológica y espacial de lo posible con lo imposible, de lo real con lo ficticio, pero ¿y la desesperanza como estructura del poema? ¿Y los días que nos quedan, fonemas de la vida tartamuda? Tengo entendido que los suicidas
fundan la tiniebla como una ciudad sin nadie, llegando a ella a tientas con la última marea del aliento. O sea que tras aguardar toda la vida, aún pueden aguantar hasta la noche, con Dios bajo la axila. Pero si tienen urgencia de sombra, cierran las ventanas o buscan en el sótano para acostumbrarse una antesala de la bruma, deteniéndose un instante en la puerta, espiando su rumor, casi con miedo. Y como quiera que caigan en su propia emboscada, tarde o temprano los veremos de espaldas y atónitos, como el primer hombre ante el primer relámpago en la primera noche de la tierra, o recordando haber olvidado algo que no recuerdan, romper esa fotografía, hacer reparar el tocadiscos, dar de comer al gato, buscar un pañuelo limpio para la sangre virgen de esa única menstruación novia de la sien, el corazón, la boca, o escribiendo la famosa carta que jamás da razones a nuestro deforado deseo de aprender para cuando se ofrezca, sino excusas parecidas al arrepentimiento, como si esa voluntad voluntariosa fuera culpa, o tal vez asombrados de haberse atrasado tanto en pagar el alquiler de la vida, o empezando premuertos en un mal cálculo de su propia posdata, precisamente esa carta. No te culpo, no es por rencor. Quisiera decirte que lo único viene a ser esa lágrima única, húmeda huella digital al pie de los dos renglones del inacabado telegrama, y parecen reflexionar eternamente lúcidos, demasiadamente póstumos, en la existencia malbaratada, hecha de cocina y marido, hecha de montañas de días que se pueda deshacer de un puntapié, como cuando en la cresta de la ola del deseo una mujer dice: ahora no, mejor nunca. Y uno siente que la playa comienza a hundirse porque le falta ese grano de arena, y alguien ajeno y otro hubiera decidido poner fin a los todavías, los cálmate, los no seas loca, los espera. Claro que si se considera la vida como una de las bellas artes, el suicida tampoco es el mejor crítico de su obra, y sería absurdo decir que la ha dejado a medias, aunque nadie puede negarle el derecho a buscar el final adecuado sacándose la muerte del bolsillo. Una línea en blanco, entre paréntesis, que la primera paletada de tierra cierra, ni tampoco, aún antes de la búsqueda y del asombro ante el hallazgo, el derecho a decidir en qué página desaparece el personaje que comienza a sentirse sobrante en su propia historia. Escoger el momento en que va a encontrarse consigo al final de sí mismo y toparse con un desconocido al fondo del espejo, o como una muchacha que corriera bajo la lluvia para llegar puntual al sitio donde va a caerle el rayo, no importa si entre las piernas o entre los pechos, en lugar de esperar que salga de adentro
esa muerte parda que tosudos, tercos, tenaces, testarudos nos vamos fabricando día a día, desde el alarido con que nos nació la loba, yéndonos poco a poco del cuerpo, ropa sucia del humor malo, de la mala suerte. Esa muerte con el desencanto de su gozo rencoroso, a la que se desea por lasciva y se rechaza por obscena, que no elige ni se busca, porque está allí, ganosa, con paciencia. El salto de la duración a la nada, detenido como una fotografía en una cama de hospital, a donde una amiga ha llevado ya, profecía que acierta a veces las primeras flores, aunque también nos avergüence a veces seguir vivos, como si le hiciéramos trampa a alguien al fondo de nosotros, diciéndole que la llegada no justifica el camino. Mi hermano, en cambio, cuando dejó de ser músico y librero, decidió seguir siendo ajedrecista y jugó contra su corazón jaque y mate un domingo de agosto por la tarde. Al día siguiente me sentí culpable en algún sitio de adentro, como cada vez que vuelve a suceder, aunque con distinto parentesco. ¿No es?, pregunto cada vez y me pregunto, ¿fatuidad pura creernos necesarios o por lo menos útiles en el instante ya totalmente desvencijado, puesto que tras el último trago de coñac y el cigarrillo que se ofrece para prolongarse un milímetro la vida, el condenado no busca a nadie, no llama al teléfono a nadie, no trata de arrastrar a nadie por vez primera libre, ni de aferrarse a nadie para resucitar momia honesta? Y a todo esto, ¿en dónde he estado yo y para qué, cuando no me quedaba sino un esqueleto de alma? Yo fui dos veces ya, sin querer, y nadie me esperaba. El río era el mismo, yo era el mismo, y no hubo barca. No toqué la otra orilla de esos algodones tibios y ese suero. Y esa breve experiencia de natación feroz contra la corriente me hizo reflexionar en las buenas maneras, o sea, regresar a despedirme de los demás. Y me quedé en esta orilla con una desabrida saliva de resucitado, con los oídos apretados entre muslos de sueño, porque la vez pasada fue más bien el espanto de dejarme esperándome sin venir a encontrarme, y me desencontrara con mi cadáver junto a las medias de colegiala y el uniforme de almidón de la enfermera. Pienso entonces en mis náufragos a la deriva que flotan, cosa rara, una tarde de agosto. Aclaro que de esto hace mucho, mucho tiempo, cuando en América era posible morirse, verbo reflexivo, antes de que se muriera así, tan transitivamente, antes de que la muerte entrara anunciándose con coces de soldado. Aclaro también que no soy un soplón de los aduaneros de la muerte, y era eso, entrar de contrabando en ella, ni un tallador de lápidas,
para poner nombres bajo el retrato. Además, no hay más retrato que el que guardo en el lado de adentro de los ojos. Y en cuanto a las mujeres, siempre fue como un rechazo tras una declaración de amor. Y eso no se cuenta por amor y por amor propio. Pero las persianas siguen cerradas. Recuerdo ahora a los bomberos rompiendo una ventana donde no había fuego, sino lo que quedaba de un muchacho tras haberse quitado con el sabor dulzón de la pólvora el de un beso certeramente último. Quisiera entonces cruzar el patio, llegar antes que el disparo, el borbotón de sangre, el sueño falso, subir de piso en piso, en piso, en piso, llamar a gritos de puerta en puerta hasta su puerta, decirle, por ejemplo, que uno puede convivir con la enfermedad, hermana neurótica, con la que se conversa cuando se han ido las visitas, que ya nos arreglaremos con su aborto, si es por eso, o para pagar las deudas contraídas cuando porque le dijeron que la amaban, que ahora ya no hay tiempo para eso, que ya llegará el día o que no importa mucho, que ya no se usa. Tal es mi manera de rezar y de creer en el milagro. Y he aquí que sucede. Ella abre las persianas, más desnuda que antes, con su calzoncito de celeste espuma. Me alegra que esté viva, que haya cruzado sus propios límites y las fronteras del amante, sabiendo que no parirá forzosamente o que puede parir sin dolor, y él sabiendo que por la ella de cada uno vale la pena ganar el pan con el sudor de la frente y hasta agradecido, aunque dado el barrio, el tipo de construcción, el impuesto de inquilinato, los gastos de condominio. Tal vez se trata más bien de alguien que jamás sudó para ganar su automóvil, su champán, su departamento, el departamento de ella, joven fulgor que en el atardecer él acapara y atraviesa. Deduzco entonces, como dicen en mi país, de la cárcel y de las leyes, que las maldiciones del Señor son solo para los pobres. Y de mis profundas reflexiones sobre la muerte autónoma y otros conexos actos sacramentales, solo quedan la ceniza y las colillas en el cenicero y en el suelo. Estos papeles que por vanidad o por pereza no son ceniza, mas tendrán sentido. Son basura, mas no por eso menos ciertos. Y la incompatibilidad de los dos términos de la negación, el juego dialéctico del lenguaje, los significantes no sintéticos, etcétera, de Julia Kristeva. Verano, domingo. Se diría que la vida vale la pena. Dicen, digo, creo. Menos mal que seguirá intacta mañana al aire libre de agosto, aunque alguien, quizás yo mismo, pueda morir hoy sin que me haya enterado previamente. El monumento a los niños de Hiroshima. Pesa,
dijo la niña sosteniendo el trocito de papel entre los dedos, demasiado. Si haces 1000 pajaritas, te sanas. Empirismo de quien no tuvo sino sarampión o angina. Es tan duro doblarlo, pájara de palo, pájara de lata, pajarita mala. Rodeándola de rodillas, reunían sus tablas de sumar, añadiéndole unidades a la certidumbre. Pongo el 5 y llevo el 20 a la columna de la credulidad. En un rincón, uno hizo una paloma y la arrojó al montón donde aumentaba la bandada para hacerla vivir, aunque fuese con trampas, ayudándole al proyecto de mujer a saber cómo será ser grande, atropellando cifras como en la escuela, años, edades. Cuando el coro iba a cantar 508, se tragaron el número con un sorbo de espanto. No pudo terminar la otra ala. Entonces los niños que quedaban fueron a llamar a los carbones apagados de las puertas, entraron en las piedras deshechas de las habitaciones, limpiándose con el dorso de la mano la primera duda. Removieron huesos, recogieron papeles, envolturas del destrozo, periódicos en los que todavía no había sucedido nada. Y en las calles de la ciudad suprimida, junto a los muros donde quedó la sombra del que iba a su empleo, las manos pequeñitas plegaban día y noche mientras lloraban, plegaban mientras crecían, pajaritas rosadas, amarillas, verdes, celestes, blancas, para que nadie se muera así antes de morirse buenamente, para que cada uno tenga su cuota asegurada, varias veces 1000 palomas, varias veces 1000 días, porque el asesino va a todas partes, tourist tour, vendiendo a tiro su zanahoria, vuelve al sitio, pateando al gato para que no lo reconozcan los fantasmas. Sesos, médula, luces lilas en el bar, entre los tímidos pechos japoneses de la sobreviviente. How many dollars? Admirar el monumento a las cenizas, a poner su firma de autor al pie de los 40,000 identificados y de los 80,000 que nunca se llamaron nada, a fotografiar. Smile, niñas truncas, como si pudiéramos olvidar, como si pudiéramos dormir. Yes, souvenirs from Hiroshima, souvenirs from la época maravillosa de la infancia. ¿A quién mierda pueden importarle ahora el amor o la poesía si ya no se usan? Adiós, estatua griega, ciencias del hombre, proporción dorada. Goodbye, Dios. ¿Sabe usted, Luz Helena? Me refiero a Luz Helena Restrepo, madre de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos en 1998 en Laguna de Yambo. La conocí golpeándose contra el silencio del poder en esa plaza donde el pueblo acude cada vez
que necesita recordar que el monumento fue erigido a su independencia y no a su servidumbre. Y cada semana estaba usted allí sacudiendo la apatía del sistema, hasta cuando concluyó el plazo que les concedió el señor ministro de gobierno para que ustedes preguntaran por sus hijos y su paradero en el agua, hasta cuando nuestros gritos contra la tortura como pus o caspa del sistema molestaron al señor presidente en su trabajo, incluso cuando dijo que eso no iba a devolverles la vida, sin entender que ustedes y nosotros estábamos pidiendo que nos devolvieran su muerte, el otro zapato, un botón de la camisa, los huesos de ambos. Y cuando yo tenía la impresión de que ya nada servía de nada, ni las peticiones con firmas, ni las marchas de protesta, ni las consignas pintadas en las paredes, acaban de derribar la que frente a mi casa decía: pero Yambo no desaparece. Y nada hacía maldiciendo, carajeando contra la impotencia frente al imperio policíaco. Usted seguía haciendo algo, algo, cualquier cosa, cada miércoles, cada día, cada hora. Y cuando ya no podíamos acercarnos a la plaza, cercada varias cuadras a la redonda, ocupada como por un ejército extranjero que hubiera venido a derrotarnos en nuestra guerra nuestra, por la misma policía que los mató a los dos y los siguió matando, usted avanzaba, reclamaba, pedía, exigía bajo las ventanas mismas del palacio. Y cuando nos mordíamos el alma porque el gran culpable instalaba su trono en una alcaldía y aún se atrevía a pontificar sobre el derecho a violar el derecho, pero nada decía del crimen cobarde, el asesinato a leve, callando, encubridor y cómplice, y el gran ejecutor que tenía un jeep a la puerta abierta de su cárcel huyó del país, y ni el ministro de gobierno y policía, ni la policía hicieron nada para que regresara el general de policía. Usted enarbolaba bandera de mil colores bajo el sol, su esperanza de mujer humana en la justicia de los humanos. ¿Eran humanos? Usted enarbolaba bandera sin color bajo la lluvia, su dolor de huérfana al revés dos veces, demasiada orfandad en una sola madre, llenando con él los intersticios de vacío entre las piedras o entre el aire y las nubes, o entre nosotros mismos y el destino, sin saber muy bien lo que significa. Y al perder la vida, usted recuperó para nosotros el derecho elemental de cada ciudadano a volver a las puertas del palacio, a recordar a voces a su inquilino que el asesino sigue libre y los muchachos siguen muertos. Usted se me acercó una mañana cuando todos los escogidos por la música cantaban por los hermanos en una afirmación de la vida, o sea, de la justicia, exigiendo el castigo. Y puesto que los jóvenes decían: todos somos Restrepo, Santiago y Andrés eran hijos de todos nosotros. Usted y Pedro eran en ese momento nosotros.
y usted me dejó dos lágrimas en mi camisa, como si me hubieran matado a mis dos hijas, como recordándome con su humedad que sí puedo, podemos hacer algo, que sí cabe esperar después de la desesperanza. Por ejemplo, recordar a los desaparecidos que un día no volvieron a su casa ni a la vida, o ponerles como una chaqueta en los hombros su cadáver que andan buscando entre otros muertos. Que sí vale la pena escribir mil consignas, contraseñas, maldiciones, firmar mil denuncias, condenas, cartas, manifiestos, listar hasta enroquecernos el corazón contra la desventurada teniente de policía que cobraba por haberlos visto, cobraba para verlos de nuevo, cobraba para sentirlos y mentirlos vivos, contra el general de policía que anunció iba a ensuciar unas hojas de papel escribiendo en su defensa un libro con las patas dentro de las botas, contra los que torturaron a ese muchacho hasta matarlo y mataron al que había visto la tortura y así doblaron la muerte, contra el imbécil coronel de policía que dijo, por la desaparición o muerte de dos mocosos, no se debió armar tanto relajo y estar ahora con la misma cantaleta. Y aunque todos ellos estén dentro o fuera de una cárcel de 5 estrellas, sí valió la pena, Luz Elena, por esos adolescentes puros. Sí valió la pena, Luz Elena, insistir para que esos reos poco comunes, puesto que salvajes, pasen a una cárcel común. Particularmente ese que dijo, hablando de los mocosos, ellos no fueron personas relevantes, como un presidente norteamericano o un cantante mexicano, para dar tanto revuelo al asunto, ignorando el ignorante, que la vida de un muchacho, de un niño, de un adulto, transeúntes por el país o calle de las lágrimas, cortada por la brutalidad del poder y su justicia, es para nosotros más importante que la de cualquier presidente o candidato muerto en el cumplimiento de su ambición o de su destino. Lo que valió la pena, sobre todo, Luz Elena, es habernos dado a todos la conciencia de que los derechos humanos son sagrados, no una sigla, ni una composición literaria, ni un discurso oficial de sobremesa, sino algo en cuya defensa se muere y vale la pena morir, porque es por los demás, por los otros nosotros. Como murió Consuelo Benavides, como murieron Santiago y Andrés, sin imaginar para qué iba su muerte, iba a servir su muerte, Luz Elena. Como murió usted tantas veces, Luz Elena. Y sabe, es como si ahora su llanto hubiera vuelto a mojarme la camisa, recordándome lo poco que hice y hago y sigo sin hacer, por todos los que fueron y de golpe dejaron de ser a golpes, y por los que son como ustedes y sigue siendo, Luz Elena. Desencuentros con Julio Cortázar. Es como si lo hubiera visto morirse 15 meses atrás, o sea, el 6 de noviembre de 1982, cuando enterrábamos a Carol.
Hacía un frío triste y gris, y allí estábamos los amigos, desfilando sobre un sueño, un suelo movedizo y húmedo de hojas sucias de otoño, como si hubiera servido para otros entierros u otros otoños. Y tras haber echado cada uno una flor, rosas amarillas había pedido a su madre por teléfono, sobre la caja angosta y pequeñita, nosotros que habíamos enterrado en nuestra vida tantos muertos y dádole el pésame a tantos deudos, nos encontrábamos en el cementerio de Montparnasse con un deudo solo, único, alto, duro, flaco, de pie con una gabardina azul bajo el arco de unos árboles casi decorado de teatro. Como en él todo era grande, sobre todo el corazón, me hizo sentirme más pequeño con su inmenso abrazo y su recomendación de que me cuidara. Pero en ese instante, como si yo no hubiera sido yo, sino uno de esos personajes, de esos con supersticiones y premoniciones causales y casuales, me decía, ¿y a quién vamos a darle el pésame cuando él se muera, sino a nosotros mismos? Como si él y no alguno de nosotros los otros hubiera de morirse primero. Después, los que quedamos nos juntamos los pedazos, prometiéndonos vernos con mayor frecuencia, no dejar que las calles y distancias de París nos separaran, estar más juntos que antes, como para que nadie llegara a faltarnos. Y es precisamente él quien nos falta ahora, y estamos todos dándonos el pésame, abrazándonos más estrechamente que nunca, recibiendo condolencias por teléfono o por correo, sintiéndonos de pronto al lado cuando entramos en un bistró o tomamos el metro, o escuchamos jazz, o nos ponemos un pullover. Y habiendo olvidado en esa oportunidad sus antiguas instrucciones para llorar, traté a escondidas, en difícil homenaje a su memoria, de subir de espaldas la escalera y de incurrir en el ya lugar común de decir de ciertas situaciones o de ciertos desencuentros sucesivos que parecen un cuento de Cortázar. Pero la culpa es suya por habernos demostrado que uno puede pasar de su mundo cotidiano y rutinario a un universo paradójico con solo tomar un tren o abrir una puerta. En septiembre de 1982, la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de España acordó culminar un seminario celebrado en Sitges, rindiendo homenaje a la obra de Cortázar y entregándole una medalla. Julio no pudo asistir, atado como estaba a la cama de hospital de su mujer, y sin embargo en esos días escribió dos cuentos de horror sobre el fascismo argentino. Y por generosidad de los participantes se decidió que yo recibiera la medalla en su nombre, pero en lugar de entregármela en su estuche, el rector me la impuso. O sea que simplemente me la puso, o sea que me la quité enseguida porque estaba destinada a otro pecho. Y agradecí, no en nombre de Cortázar,
sino en el de quienes éramos sus amigos y hermanos. Ese reconocimiento a la obra del gigante pastor de palabras, pero también a la del hombre que con sus largos brazos de boxeador frustrado golpeaba en cada round la mandíbula de los dictadores, al que le había quitado todas las cáscaras a la realidad hasta encontrar en ella las semillas de lo imaginario, al doble compañero en quien la literatura y la revolución se daban la mano comprensivas, a su ejemplar capacidad latinoamericana de ubicuidad, porque estaba en lo esencial de Chile y de Argentina, en Cuba y Nicaragua, en El Salvador y Guatemala, tratando en todas las tribunas posibles y desde todos los tribunales de explicarles a los europeos cómo son las cosas contra las que se debaten o por las que combaten nuestros pueblos. Yo declaré en aquel acto cordial y solemne que entregaría a Julio la medalla, por lo menos en unión de los participantes en el seminario, radicados en París, Saúl Yurkiewicz, Osvaldo Soriano y Miguel Rojas Mix. Desde la casa de Eduardo Galeano lo llamamos por teléfono para enterarnos del estado de salud de Carol, y yo le hice el resumen de la solidaridad de profesores y alumnos, de amigos y desconocidos, en ese momento tenso que estaban pasando esas dos vidas. Y le prometí esa fraternal miniatura del acto de Sitges para cuando Carol saliera del hospital. Pero Carol salió del hospital al cementerio y me pareció que celebrar la reunión sin ella habría sido algo como faltar a mi palabra o algo como olvidarla demasiado pronto. Por lo demás, Julio se puso sanamente a viajar enseguida. Fue al sur de Francia y volvió a Cuba, que le había cambiado casi 25 años atrás las líneas de la mano, y a Nicaragua, donde habían empujado la palabra cultura a la calle como si fuera un carrito de helados o de frutas. Cuando estuvo de regreso, yo entraba una vez más al hospital por nuevos incidentes corazonables, y estuve un mes fuera de París por razones de convalecencia. A mi regreso, Saúl estaba ausente y Soriano había ido a hacer una prospección en Argentina, donde su último libro disputaba con uno de Julio el primer lugar en la lista de bestsellers. Cuando en junio desapareció Deshoras y le encontré en una lectura de poemas que hizo Claribel Alegría conmigo en la Sorbona, me pareció llegada la oportunidad que buscaba y le propuse celebrarlo con la reunión 9 meses postergada y entregarle la medalla, pero él se marchaba al día siguiente a Italia y a no sé qué otros países más. Luego vinieron las vacaciones de verano, en las que todos se ausentaron, excepto yo, que me vine a Ecuador en septiembre y octubre. A mi vuelta, la medalla guardada en un cajón del escritorio me seguía quemando las manos. Y decidí dársela aun cuando fuera sin pretexto literario, ni fiesta casera, ni invitados íntimos. Pero él podía por fin volver a su Argentina, en donde tanto tiempo le estuvo prohibido entrar y a veces ser leído.
e iba a hacer un nuevo viaje a Cuba y Nicaragua, pasando por París, pero esta vez su médico no se lo permitió por el peligro de las enfermedades tropicales, según Julio, que seguía engañándosenos. En diciembre lo encontré en casa de Daniel Viglietti y por primera vez lo vi malhumorado, harto de venir arrastrando 3 años de alergia y 6 meses de leucemia y otros trastornos. Cuando al abrazarle le pregunté cómo estaba, me dijo, mal como de costumbre. Cuando al despedirme le dije que se cuidara, me respondió secamente, I will do my best. Desde entonces, durante 2 meses, fue huésped semanal de los hospitales y aún así se dio modos para hacerme llegar en enero los autonautas de la Cosmorruta, amorosamente escrito a 4 manos entre él y Carol Dunlop. A comienzos de febrero, de paso por París, Eduardo Galeano me dejó un ejemplar de Las caras y las máscaras que Julio quería leer durante su convalecencia. Y Miguel Rojas Mix, que en esta historia de hospitales estaba entonces hospitalizado, me hizo saber que por Saúl Yurkiewicz sabía que el cronopio mayor se acordaba de que no le había dado todavía su medalla. Julio ya no quería que se lo visitara en el hospital, pero Alfredo Guevara logró hacerle llegar el testimonio de solidaridad de Cuba, que ponía a su disposición un avión y toda su capacidad médica, aunque sabíamos o sospechábamos o temíamos que fuera demasiado tarde. En la noche del sábado 11 de febrero le escribí unos renglones recordándole que por viajes impostergables, ausencias intempestivas e idas y vueltas suyas y mías a los hospitales se había postergado la entrega de ese símbolo de admiración y reconocimiento de la Universidad Española a la limpieza de su vida y la limpieza de su obra, pero que se iban acumulando en mi poder cosas que le pertenecían y que se las enviaba con alguien para que por intermedio de Aurora Bernárdez, que había sido su primera mujer y era su última entrañable enfermera, las recibiera el domingo a las 4 de la tarde. Pero el domingo se estuvo muriendo desde las 5 de la mañana hasta que hacia el mediodía un médico tardíamente compasivo le puso una inyección para que no le doliera más el corazón ni el resto. Esa noche vi en su casa de reojo el estuche con la medalla, el libro de Galeano y mi carta. Justo un año antes, él había hablado del término del periplo de una vida que entra en su ocaso al fin de un larguísimo viaje por las tierras y los mares del tiempo. No nos parecía a nosotros que hubiese sido tan largo, pero ahí estábamos enterrándolo el martes con un solcito frío de invierno en una caja larga y ancha capaz de contener al gran hermano mayor, aunque con la impresión de que había tenido que empeñecerse para pasar por la muerte sin bajar la cabeza. Nos fue imposible convencer a los empleados de pompas fúnebres de que la familia éramos nosotros
cuando nos pedían que nos retiráramos y volvimos a abrazarnos más estrechamente que la vez anterior, sintiéndonos que a pesar de todos, de estar todos juntos, nos habíamos quedado un poco más solos. Carol había muerto el 2 de noviembre, día de los fieles difuntos. Julio fue a reunirse con ella bajo la hermosa sábana de mármol que había tallado el escultor Luis Tomasello el 14 de febrero, día de los enamorados. Dejo constancia de ello porque para él esas cosas tenían significado. Che, fugacidad de su muerte. Este texto fue escrito hace 10 años. Podía haberlo actualizado, pero me pareció que habría sido un intento de embaucamiento y de falta de respeto a ustedes. 30 años ya. O sea, que pudimos seguir sobrando 30 años en un mundo en que no estaba él. O sea, que hay una generación que ha podido nacer, crecer y engendrar en un mundo en que desde hace 30 años falta él. ¿Cómo concebir el mundo 30 años sin él? América sin él. Si hasta les decíamos a los europeos que debe ser triste no ser latinoamericano, porque él era la primera muestra de ese hombre futuro que América iba a parir un día. Él era ese ser de carne que ya estaba en la leyenda, o a la inversa, ese héroe de epopeya con el que hasta hacía poco tomábamos un café. Él hizo sentirse digna nuestra América, sentirse noble cuando en Cuba era más América que nunca. E íbamos por allí orgullosos de haber nacido en el mismo continente que él, en la misma época que él, y de la admiración y el cariño de la humanidad cuando se hablaba de cualquiera de sus hazañas o de sus difíciles virtudes. Teníamos en cierto modo la pretensión de que nos tocaba una parte. O sea que estamos nosotros sin el Che, después de que lo dejamos al Che sin nosotros. Se nos estaba convirtiendo peligrosamente en excusa. Él hacía por nosotros lo que nosotros debíamos hacer. Él hacía lo que sabíamos que había que hacer, pero no hacíamos. Lo que quisimos hacer, pero no hicimos. Lo que inevitablemente tenemos que hacer, pero no hacemos. Y estábamos satisfechos. Él lo hacía bien, todo lo hacía bien. Y lo dejamos solo, comandante sin ejército. El ejército estábamos aplaudiendo desde lejos su hombría, admirando su entereza, conmoviéndonos su integridad de varón. Tal vez por creerlo tan grande, creímos que no hacía falta alguna nuestra pequeñez a sus órdenes. Y porque lo creíamos invulnerables, nada hicimos para que esos indios impenetrables tuvieran una endija en la piedra del alma por donde pudiera entrarles de una vez el futuro a aclarar las cosas de su tiniebla. Nada hicimos jamás
para que esa india con una hija enferma supiera quién la estaba asesinando largamente y quién iba a salvarnos. Ella recibió los 50 pesos que le dio el Che y alguien lo delató. Y nosotros lo traicionamos, porque no estuvimos con él, delante de él, junto a él, detrás de él, cuando lo cercaron los militares y los lobos, lobos y lobos. Ahora es difícil creer que él haya podido morir un día, pero más difícil fue hace 30 años, porque el mundo no podía imaginar que la pequeña muerte de los hombres lo tocara, porque la muerte es tan poca cosa, y un teniente Prado es poca cosa, y un general Lobando es bien poca cosa. Y nos aferrábamos a las mentiras de la estupidez armada, a las contradicciones de la infamia, tratando de encontrar en ellas el indicio de que estaba vivo, volviéndonos súbitamente expertos en lógica, como si los gorilas tuvieran nuestra lógica, expertos en trucaje de fotografías, analizando su barba, temiendo que fuera él, pero hablando del Cristo de Mantegna y de esculturas del barroco. Cuando Fidel dijo que había muerto, bajamos la cabeza, juntamos el montoncito de recuerdos, como hacemos cada vez que alguien muere, como para recomponerlo, para que nos lo devolvieran completo, sin huecos sus pulmones y su vientre, íntegro sus huesos, que dijeron habían quebrado para meterlo en un tarro, intacta su piel, que dijeron habían quemado para que su tumba no se convirtiera en lugar de peregrinación. Pero carajo, dije, si no hay un solo matorral de América donde no lo hubieran matado, no hay un solo sitio que no fuera su tumba de combatiente y mártir. Y nos sentimos miserables, con un poco de culpa por su soledad, pero enorgulleciéndonos otra vez por esa bofetada final que en nombre de todos nosotros dio a todos los coroneles en la cara de Selnitsche, y llenándonos de odio más del que un ser humano puede soportar contra ese Barrientos híbrido de gorila y GI que se frotaba las manos, y contra nuestra propia, ¿qué? ¿Cobardía? ¿Dogma? ¿Comodidad? ¿Mutilación? Y entonces, solo entonces, quisimos haber estado en Valle Grande, haber muerto junto a él, mejor en lugar de él. Alguien dijo ese día que el gran barbudo de la isla del Caribe se había quedado solo. No, carajo, dije. Él está allí con 10 millones de compañeros que lo aman y los revolucionarios del mundo que lo admiran. Los que estamos solos y ya sin excusa somos nosotros. Los que siempre hemos estado solos, porque hemos querido estar solos, viciosamente solos, ocupados con nuestra domesticidad, hablando de la revolución antes de irnos a beber o a dormir, y los otros que ya ni siquiera hablan de revolución. Y no se trató ya de haber muerto en su lugar, sino de juntar nuestras soledades y nuestras pequeñeces para reemplazarlo entre todos. Ya no de haber estado en su lugar,
sino de ir a su lugar. Nosotros, por lo menos, los que no nos habíamos podrido. Y mucho tiempo después, hasta en las aldeas remotas de Asia y de África, vimos a campesinos discutir sus problemas agrarios en torno a una mesa sobre la tierra, bajo la bandera de su país y un estandarte con la imagen del hombre de la estrella en la frente. Y en las paredes de nuestras ciudades, pintada la imagen sucesiva del hombre de la estrella en la frente. Y a las adolescentes que no lo conocieron, llevar en el pecho, sobre los pechos, la imagen del hombre de la estrella en la frente. De pronto vino la perrada de la historia. Atónitos entramos en algo como una vacancia ideológica, cuando de pronto nadie supo nada ni creyó ya en nada. Y en lugar de aborrecernos y de odiarnos, como si lloráramos por nuestra impotencia, anduve preguntando qué se hizo, en qué recodo desde la entraña de América se nos perdió el hombre nuevo que esperábamos y por cuyo advenimiento algunos dieron su vida. ¿Qué se hizo desde cuando lo abandonamos con su guerrilla fantasma en la selva? ¿Qué se hizo cuando el neoliberalismo se convirtió en la única forma universal de gobierno, con la díscola excepción de Cuba? Cuando porque lo mataron, creyeron que había muerto y anunciaron el fin de la historia, como si ya todos pensáramos igual, con la indócil excepción de Chiapas y de Cuba. Pero yo sé, sabemos que la historia no puede terminar antes de que regrese el hombre nuevo que él anunció trayéndolo consigo como la más bella utopía de América. Y por eso lo espero, para poder seguir vivo y poder seguir esperando lo que viene. Entonces, Che, hasta la victoria siempre. Gracias.